A ver, vamos a ver. A ver. Es que va más adelante el baile, ¿no? No, cuando se arranca la música, baile verdadero cualillo. Amigo de Televisa, estamos en vivo ahorita, estamos en vivo para hacer el serie de Televisa. Mira, hasta se quitó las gafas. ¿Cómo, señora? ¡Ey, hay una llamada de Los Ángeles! Hay una llamada de Los Ángeles, están viendo a Los Ángeles. Sí, compadre. Sí, aquí estamos con el Coralillo en vivo, totalmente en vivo. ¡Es falso! Es mi compa Coralillo, pero no sé qué problema hay aquí, que dicen que es el falso. Directamente. Mira, señor, ¿eres original? Sí. Oí una voz yo por radio que me está diciendo que llevo el otro pantalón. Sí. Era el impostor Guadalupe, yo creo también ese. No, perdóname que yo le diga, ¿no? Estoy comentando así. Y yo creo que ese es el pantalón. Y oí la voz. Y la camisa. No, sí, aquí está mi amigo Coralillo, es el original, el auténtico. Nadie pero como él. Oiga, le regalamos un pantalón verde. Sí, compadre. Continuamos, compadre, sí. Es que parece que hay que ir, que se corta la transmisión. Sí, de aquí de Los Ángeles, compadre. Sí. Sí, comprobado. Estamos con todas las cadenas, unidos. Estamos unidos con todas las radios y televisoras. Aquí está mi amigo Coralillo, es el original, el auténtico, no hay nadie más. Una canción para que vea que es el original, Lupito. Cállate, compadre. Un pedacito no acompañar. Vale, una, dos, tres. Baila, el original. Yeah.
Felicidades, compadre Coralillo. Ya lo aclaramos para Televisa. Por medio del hijo de ellos. Y dígale a Pepo que está muy mal eso. Este, mi respeto para el Pepo. No. Voy a dar. Pasado mañana voy a la casa y le voy a regalar otro pantalón, que lo sepa todo el mundo. Sí. Pues lo regalamos porque es amigo de nosotros y lo nace. Yo soy pobre y humilde, pues. Estamos directamente de Los Ángeles. Sí. Pero es un pobre. Pero mucho corazón, de corazón. Aquel que ha cantado como Pedro en Los Ángeles. Como Jorge Negrete, como Javier Solís, el Álvaro Gante. Como el Charro Alegre también. Antonio. Como Antonio Aguilar. Como el Charro Vitia también. ¿Pedro Fernández? No, Vicente Fernández también. Le cantamos canciones inéditas al estilo Vicente Fernández. Que un bozarrón tremendo que me salió. Mi respeto para Vicente Fernández. Bueno, pero para don Pepo unas palabras. Mira, este, no se platica más porque... Es muy llamado ahorita, cuidado, puede matar. No conviene meterse en donde no debe uno estar, pero no me gusta a mí realmente que... Pero don Pepo, ¿por qué esa declaración de que tú te habías robado un pantalón, Coralillo? No. Eso es difamar a la persona, pero a mí no me gusta. Esas malas mañas a mí no me gustan. ¿Qué le manda a decir a don Pepo? Que está mal. Pues está muy mal eso. Y yo me... Me duele el alma, corazón. Yo sé, Coralillo, que estás a punto de soltar el llanto. Y te comprendo, la verdad. ¿Por qué estás viendo mi padre? No me interesa. Nunca en la vida me interesa. ¿Me podrías montar a tu rostro? El corazón así sabe llorar. Lleno por corazón. Así como le digo, una persona humilde del pueblo. Sí, este... No, pero tiene el corazón. Simplemente yo por eso ando así, turbulento, oscuro, porque yo ya oí una plática con la... Por las tardes en mi casa, oí unas pláticas que me querían matar, ¿no? Pero yo, ¿qué les hago? Yo les he dado chance que se presenten donde quiera. Yo no estoy contra de ustedes, ni de nadie. Este... Una lágrima del de señor, este, John Sebastian, que se ha presentado. Yo no estoy contra de esa persona. Claro que no. Este, han sacado mucho dinero. Yo he quedado en la pobreza. Usted. Mía y yo he quedado en la pobreza. Y hasta ahorita estoy con... ¿Qué le manda decir a Iván Sebastián por alivio? No te pongas tan triste. Mira, muchas saludos. Vaya, a una amiga que yo tengo que es Verónica Castro, es una prima hermana mía. No. Duele, lastima. Deje la lágrima, está en la punta de hablar. El corazón, porque realmente he estado un poco enfermo. ¿Y Vero? ¿Vero? De mis huesos. Dado, está Verónica Castro en la línea. ¿Qué dice? Sí, le manda saludos al Coralillo y dice que le está viendo, amigo Coralillo. Disculpe que interrumpa. Le manda saludos a Verónica Castro. Le manda saludos. Le manda saludos a Verónica Castro. Dice que lo mira, lo está mirando y comprende su dolor. Una palabra, pero que no suelte el llanto. Muchos saludos a Verónica Castro, como no. Es una prima que la estimo y la quiero mucho, como no. Perfecto, muchas gracias por ello, por la entrevista. Te damos gracias por el tiempo que nos has brindado y pues te deseamos lo mejor y pues echarle ganas, Coralillo. Y que Dios los ayude. Demostrando ser el número uno y Coralillo original. Sí, soy el mero, mi amigo. Este, inclusive, pues ahorita estoy un poco dolorido por lo que se ha comentado de mí, pues, para quererme difamar, pero eso a mí no me gusta. Mis amigos, está bien, perdona lo que les diga, yo no soy de buen corazón, yo les doy mucha chance a todo el mundo para que se presenten, hay mucho dinero, me han comprado carros, autobuses,
usted sigue igual. Usted sigue igual, amigo Coralillo. Dice la Vero que... Despídete, Coralillo, para la oreja. Sí. Espérame. Dice Virito que le manda saludos y que le desea lo mejor de la vida. Aquí tenemos en la línea, directamente desde la oreja, a la señora Verónica Castro. Sí. Dice que lo comprende su dolor y que no se agüite por eso, que le eche ganas adelante. Que siga con su trabajo y que pronto va a recibir todos los bienes que le fueron detenidos en algún tiempo, autobuses, equipo y todo. A ver, ¿qué le dice? ¿Qué dice la señora Verónica Castro? Eso, lo que digo, que una persona que me he estado donde yo canto, ya me he estado grabando y me he estado vendiendo CD, cassette, persona que le diga, José, el pianista, yo estoy un poco dolorido con esa persona porque no está bien eso, que me ha pirateado demasiado. Sí, señor. Entonces, señor. A mí no me gusta eso, persona que le diga eso. Si yo estoy pobre, más pobre voy a quedar así. No, esas cosas están bien, persona que yo le diga. Sí, amigo, no. Gracias, Coralillo. Gracias. 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 Grac